Bienvenidos a De Cerebros y Palabras. Hoy tenemos un episodio muy especial donde vamos a ver cómo es posible utilizar técnicas de inteligencia artificial, incluso con la matemática y las ciencias de la computación, para entender la mente humana mediante el lenguaje. Para ello contamos con la presencia de un especialista de reputación internacional, el doctor Guillermo Secchi. Guillermo Secchi es investigador principal de la División de Investigación de IBM. Hizo sus estudios universitarios en física en la Universidad de La Plata, su tesis doctoral en física y biología en la Universidad Rockefeller y sus estudios postdoctorales en psiquiatría en el Centro Médico de la Universidad Cornell, ambas en Nueva York. Ha sido pionero en la aplicación de métodos computacionales en la neurociencia, incluyendo redes complejas en imágenes cerebrales e inteligencia artificial para el estudio de la producción y la comprensión del lenguaje en el contexto de la salud mental. Participa de numerosas colaboraciones académicas e industriales financiadas por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, fundaciones privadas y emprendimientos empresariales. Fundó y dirige el Laboratorio de Psiquiatría Computacional y Neuroimágenes de IBM. Hace unos cuantos años tuve eh, el placer de leer un artículo y la sorpresa de leer un artículo eh, cuyo título y su resumen rezaba algo así como que unos investigadores de IBM eran capaces de predecir la psicosis de las personas en función de cómo hablaban, cómo utilizaban el lenguaje, empleando métodos computacionales. Me llamó mucho la atención, esto hace ya unos cuantos años, y te escribí, Guille. Y comenzamos ahí una colaboración, hoy ya tenemos algunas investigaciones en conjunto, sumando lo que hacemos nosotros con el lenguaje en Parkinson, y este abordaje, en el cual vos sos un referente internacional, que tiene que ver con aplicar inteligencia artificial para estudiar el lenguaje y en función de eso inferir estados mentales, el nivel de orden o de desorden que puede haber en la cabeza uh -huh. de una persona. Eh, después de ese momento tuve la chance de conocerte no solo como investigador, sino también como un ávido crítico social, un eh, lector voraz y me han dicho por ahí también un fanático del fútbol. Eh, pero de esto último lo no vamos a hablar. Hoy, tenerte acá en persona, al investigador, al crítico, al lector y al amigo, quiero decir, es para mí un gustazo. Así que bienvenido a De Cerebros y Palabras. Eh, muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Eh, como te había dicho antes, eh, cuando te contactaste conmigo, eh, no es algo que haga muy seguido en la difusión. Eh, no porque no me interese o me, no me parezca importante, sino porque, bueno. La vida pasa y hay miles de cosas para hacer, pero eh, es, es un gusto y un honor para mí estar aquí. Fantástico. Y en eso, esa vida que pasa y las muchas cosas que haces, es interesante ver lo que estás haciendo ahora, pero pensarlo retrospectivamente a la luz de tu formación. Porque si yo me fijara en abstracto y no te conociera solo tus títulos, me costaría pensar que vos sos un tipo que se dedica a estudiar la relación entre el lenguaje y la mente humana, porque sos físico. De, de formación universitaria. Luego comenzaste a trabajar en el cruce entre la biología, las neurociencias, ¿no? Y después hiciste un postdoctorado en neuropsiquiatría. Uh -huh. eh, y de algún modo, con ese combo formativo, hoy sos una persona que dedica buena parte de su faena cotidiana a estudiar el lenguaje humano. ¿Nos puedes contar cómo fue ese tránsito? Eh, vos <risa> <risa> eh... Sí, bueno, puedo llenar algunos huecos eh, pensando que estaba todo planeado, pero no es así. Yo creo que el, eh, el motor que me llevó aquí es mi interés eh, intelectual. Siempre la filosofía ha sido un motor para mí, pero um, al mismo tiempo uh, yo eh, crecí y maduré durante la primavera eh, democrática y eso... Eh, hizo que eh, generara un interés eh, humano muy fuerte que de alguna manera hoy lo puedo combinar en el trabajo que hacemos eh, específicamente con, con un foco en, en enfermedades mentales. ¿no? Yo creo que si hay, eh, si hay un derrotero ha sido de alguna manera motorizado por eh, eh, Estados Fuentes. ¿Y el interés por el lenguaje en particular estuvo siempre ahí desde, desde tus lecturas de joven o fue apareciendo de a poquito con el paso del tiempo? Fue apareciendo, entre otras cosas, por mi interés en la filosofía. ¿no? Y, y, y la filosofía del siglo XX ha sido en buena parte dominada por la filosofía, filosofía del lenguaje. Um, y ya en, en mis estudios doctorales trabajé en lo más parecido que pude hacer en ese momento, que fue estudiar pájaros, estudiar eh, los pájaros que cantan, como los canarios en particular, y, y a partir de ahí me fui acercando a, a la neurobiología del lenguaje, completando el, mi interés en, en los aspectos eh, eh, formales o, o, o filosóficos, culturales de, del lenguaje. El trabajo que haces sobre el lenguaje hoy lo tenés radicado en. Eh, vos sos director de los departamentos de um, Neuroimágenes y Psiquiatría Computacional, ¿no? En el Watson Center de IBM en Nueva York. ¿Nos uh -huh. ¿sí? podés contar un poco en qué consiste tu labor diaria ahí, eh, en tus investigaciones sobre el lenguaje en particular? Eh, sobre el lenguaje en particular, eh, eh, por lo que tal vez tengamos que eh, poner un barco de referencia, qué es IBM, qué Fantástico. es el laboratorio IBM. ¿Por qué hacemos lo que hacemos ahí y por qué no estoy en un centro académico en particular? Claro. Eh, eh, y la particularidad del de de, 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 de laboratorio es que eh, tratamos de, de crear una, una, una uh, transmisión continua entre la investigación básica y la aplicación. Eh, eh, que en otras partes de IBM la aplicación significa mejores buscadores de red o mejores eh, computadoras y mejor hardware. Eh, en nuestro caso, eh, el interés es, eh, en particular, en torno a neuropsiquiatría, eh, 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 neurología, es poder ir de la investigación básica a, a la aplicación específica a, a pacientes. Y entonces lo que hacemos es justamente... Eh, eh, investigación básica eh, alrededor de cómo podemos traer conceptos, herramientas de inteligencia artificial, de teoría de cómputo, de la matemática, de la física, de, la, de las disciplinas formales, para proveer herramientas útiles eh, para estudiar el lenguaje en general y en particular el lenguaje en el contexto de salud mental, pero al mismo tiempo en lo posible eh, eh, obtener eh, eh, enseñanzas básicas de, de, de investigación. ¿no? Eh, nosotros publicamos artículos científicos y al mismo tiempo estamos involucrados en eh, estudios y ensayos clínicos con, con pacientes directos. ¿no? Entonces eso es, de, de, es uno de los ejes de nuestro trabajo. ¿no? Cuánto podemos eh, traer de la inteligencia artificial para ayudar a entender eh, el lenguaje producido, el lenguaje como es interpretado por los pacientes. Y al mismo tiempo, eh, eh, un objetivo secundario, pero que es importante para nosotros, es eh, precisamente entender cómo la psiquiatría y, y los eh, las décadas, si ¿sí sabe, siglos de conocimiento de psiquiatría pueden ayudarnos a desarrollar modelos de inteligencia artificial más eficientes o más humanos. ¿no? Eh, eh, lo pensamos como una, una calle, una avenida de, de dos manos. Entendido. Eh, lo más obvio es, bueno, a, a utilizar estas herramientas de uso prácticamente común para poder eh, eh, obtener un mejor diagnóstico. Eh, pero al mismo tiempo entender cómo la complejidad que se expresa en, en, en un problema psiquiátrico eh, nos puede ayudar a entender mejor a, 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 a la mente humana y generar modelos de, de inteligencia artificial eh, que sean que sean mucho mejores que se parezcan más a lo que hace la mente humana. Y, eh... En, en tu respuesta hiciste uso repetido de este término inteligencia artificial, que está muy en boga en los medios populares ¿sí? es un término que ya no causa extrañeza para para el público. Pero no sé si todos entendemos bien de qué se trata. ¿Nos podrías contar, o sea, qué es la inteligencia artificial y si es algo tan esotérico y raro como tal vez eh, uno puede pensar por cómo se lo suele tratar en los medios? Eh, sí, bueno, no es fácil definirlo porque no tiene una buena definición. Okay. Tal vez, como otras disciplinas, como la física o la matemática, tal vez. Claro. Pero eh, una forma de pensarlo es que lo que la inteligencia artificial quiere hacer es encontrar reglas repetibles, matemáticas, lógico-matemáticas, que reproduzcan aspectos del conocimiento eh, humano. ¿No? del razonamiento y, y eh, con, con, con grado creciente eh, aspectos eh, no cognitivos como la emoción. Eh, otra forma de pensarlo, y, y a esto se le suele llamar eh, aprendizaje eh, eh, mecanizado, automatizado, machine learning, que es una forma de pensarlo, es simplemente, estamos haciendo estadística cuando tenemos más de una variable. ¿no? O sea, okay. ¿cómo hacemos? Si yo tengo una variable, tengo una idea de cómo se separan dos condiciones. Y tengo dos a... grupos de personas y quiero ver cuáles son más altos que. Siempre los... pensamos en, este, en la distribución normal aquí y allá. Ahora, si tengo 10.000 variables, eh, ¿cómo hago esto? Bueno, eh, no es una simple extensión de una a 10.000, es más complejo y, y una de las de las cosas que se hace justamente es encontrar métodos que me permitan separar dos grupos que, que no consisten de una variable sino de 10.000. ¿no? Por ejemplo, entonces, a ver, déjame ver si entiendo. Primero, ¿el lenguaje es una de estas cosas que tiene 10.000 variables? ¿Es uno de estos fenómenos? Ciertamente, es ciertamente uno de estas de 10.000 variables y que eh, tiene aspectos que se pueden traducir simplemente a, a operaciones lógicas, si se quiere, como la sintaxis con un cierto límite, por supuesto, y tiene muchos, si se quiere, imponderables eh, y, y dimensiones infinitas, porque podemos construir dimensiones infinitas que nos parecen pueden eh, conducir a entender lo que alguien dijo, uh -huh. y, y entonces estas cosas se suelen combinar para poder determinar o poder extraer información de una sentencia de, de, de una producción verbal, claro. Ahora lo que voy a decir es un simplismo, pero no es caprichoso, digamos. De algún modo, la pregunta o una de las preguntas madre, digamos, que tienen ustedes en su investigación es la siguiente: es yo tengo una persona con una patología cerebral, eh, puede ser principalmente psiquiátrica en el caso de ustedes, pero hemos hecho trabajos con cuadros neurológicos, uh -huh. ¿no? Y quiero saber eh, y, y tengo personas sanas. Y la pregunta es, ¿yo puedo encontrar en el lenguaje indicios, pistas, que me permitan saber solo viendo el lenguaje, solo sí. viendo un texto sí. producido por esa persona, si tiene una enfermedad cerebral o no? Eh, es una, ¿Esto es una representación justa de, de la pregunta que está en la base de lo que hacen? Es, es una de las preguntas. ¿sí? Y, y no sé si está en la base, pero es una, una forma de... de... Encontrar un mojón del cual aferrarnos. ¿no? ¿Y porque, a qué quiero, qué quiero decir con esto? Eh, la disciplina médica, psiquiátrica, nos dice: bueno, nosotros creemos que existe algo que se conoce como esquizofrenia y existe algo que se conoce como manía, que forma parte del cuadro eh, eh, psicótico y existe la normalidad, si se quiere, eh, respecto a estas condiciones. pero eso, en la práctica, en qué se traduce que eh, un grupo de psiquiatras o uno van a hacer una, una evaluación de, de una persona y van a decir si sí, esta persona es esquizofrénica, sí, y va a haber una serie de, de patrones que son reproducibles, de la misma manera que pensamos nosotros que un cómputo reproducible, y otros que no, y otros que van a depender de eh, la historia personal de ese psiquiatra, de la escuela a la que fue, del hospital, o de, de su la cansancio, de su estado es, de ánimo es, en ese es, momento. Exacto. Entonces, eh, pero al menos tenemos algo de qué aferrarnos, ¿no? Decir, bueno. Yo no puedo decir que estamos dando un diagnóstico dado una producción lingüística. Lo que sí puedo decir es que estamos de alguna manera reproduciendo la mente de ese psiquiatra o la mente colectiva de esos tres psiquiatras que dicen que esta persona eh, tiene esquizofrenia. ¿sí? Y entonces, en ese sentido, para poner más concretamente qué, cómo, cómo pensamos esto, cómo eh, eh, llevamos adelante nuestra tarea, eh, hacemos eh, algo que eh, es un híbrido. Tomamos en particular conceptos que están bien establecidos en, en la psiquiatría o en la neurología, tratamos de formalizar eso eh, computacionalmente para hacerlo repetible. ¿no? Yo si, siempre pienso que lo que estamos haciendo es incompleto, pero al menos es repetible. ¿sí? Y encima de eso, buscamos eh, lo que se conoce simplemente como este, eh, el método caja negra. Veamos si hay otras propiedades de lo que la persona está diciendo eh, que tal vez tengan una dimensionalidad gigante, que de alguna manera me permitan discriminar este grupo de este otro grupo y que no necesariamente que tal vez eh, coincidan en algún aspecto con lo que ya ha sido normalizado normativo en la psiquiatría o tal vez no para entender entonces a ver el, el, el abordaje es más o menos así y esto es algo que, por lo que te agradezco porque aprendí mucho en la, en la colaboración que venimos llevando no uno puede pedirle a un paciente que te cuente una historia uh -huh. no vos lo grabás primero Exacto. que nada ¿no? después esa, esa historia que te contó el paciente es una historia cotidiana, como cualquiera le cuenta una historia a otro en un café o en una mesa después de almorzar, ¿no? Se transcribe. Vos ese texto que está transcrito y de muchos pacientes y de muchos, muchas personas que no tienen patología, las ingresás en un, en, en un framework, en una plataforma de inteligencia artificial, mm -hmm. digamos, ¿no? Las sometés mm -hmm. a análisis estadísticos complejos y lo que vas detectando es que hay aspectos eh, muy mezclados entre las muchas variables que hay en ese lenguaje que hacen que la forma en que se producen los textos en un paciente con mmm, depresión tal vez o psicosis difiere de cómo produce un texto una persona sana mm -hmm. digamos no es más o menos así el enfoque es más o menos así tal vez podamos usar el ejemplo del trabajo que hemos hecho en conjunto Dale. para eh, eh, demostrar Qué es lo que podemos hacer y, y qué es lo que no podemos hacer. Claro. Eh, en el caso de, de, de los pacientes eh, con, con Parkinson, sabíamos, incluyendo eh, eh, tu propio trabajo, que hay una alteración en, en eh, la expresión y tal vez el comprendimiento, la comprensión de palabras relacionadas con la acción, como su movimiento se ve afectado. Hay una teoría de la conexión entre lenguaje y movimiento, y eso hace que es posible que el, eh, la forma en que accedan, la forma en que, en que procesen palabras relacionadas con el movimiento, sea alterada respecto a alguien que no tiene Parkinson. Entonces, una cosa que hicimos es, bueno, veamos si podemos medir esto con estas técnicas. ¿Qué quiere decir concretamente? Eh, esta es una técnica muy establecida en inteligencia artificial que nos permite medir la distancia semántica entre palabras. ¿Qué quiere decir eso? Eh, no podemos, no hay, es un problema profundamente complejo y tal vez irresol irresoluble al momento. Decir cuál es el contenido de una, qué quiere decir el contenido de la palabra pelota. En sí mismo no sabemos cómo hacerlo, pero sí podemos encontrar una comparación entre la palabra pelota uh, y la palabra zapato. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Eh, bueno, una forma muy simple de verlo es el contenido que tiene un diccionario. ¿Qué es un diccionario? El diccionario nos da, nos da un índice de la palabra pelota con el contenido de la palabra pelota. Nos da un índice de cómo la palabra pelota se relaciona con las otras palabras del diccionario. ¿sí? El diccionario es autocontenido, por supuesto que no refleja toda la complejidad del lenguaje, pero es una primera formalización. Y entonces, si por ejemplo nosotros vamos a la palabra pelota y buscamos las palabras que hay en la acepción, y después vamos a esas palabras y a su acepción, vamos a encontrar que entre podemos establecer un camino entre la palabra pelota y la, la palabra zapato que yo estimo serán tres saltos. Eso es una medida de cuán cercanas en contenido semántico la palabra pelota y la palabra zapato son. Eh, esto se ha generalizado y se usa en nuestros teléfonos, mientras los espectadores estarán, tendrán su teléfono en la mano y verán que eh, a, aparecen propagandas que dicen, ah, seguramente a usted le gusta la marca X de teléfonos. Uh -huh. Están usando estas medidas porque... Concretamente en nuestro trabajo lo que hicimos es, bueno, si los pacientes con Parkinson eh, tienen problemas enunciando palabras que tienen que ver con movimiento, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ir uno por uno eh, de, de los textos y ver qué palabra es y vamos a ir al diccionario? No, es algo muy simple que, que, que se puede hacer, es que es encontrar cuán cercana semánticamente es cada palabra a el concepto genérico de, por ejemplo, acción. Podemos decir, acción es nuestro concepto genérico, y es muy probable que ninguna de estas personas diga la palabra acción como tal, pero van a decir palabras que te puedan estar más cercanas o más distantes. ¿sí? Y con eso encontramos una señal que separaba los grupos, pero no es la única. Eh, entonces tomamos algo que extrajimos de eh, nuestros estudios en psicosis. En psicosis lo que vimos es que uh, si tomamos uh, texto producido por un, un paciente con psicosis eh, y transformamos esto en una red de conceptos, los pacientes que, tienen, que son psicóticos maníacos tienen un nivel de recurrencia, hay una conexión muy alta entre los nodos de esa red de conceptos. O sea, se puede hay caminos muy cortos que permiten volver de un nodo o cualquier otro nodo y que tienen que ver con la presencia de patrones recurrentes que definen justamente el estado maníaco de una persona, de volver al mismo tema. Y eso se puede medir eh, de manera bastante simple usando estas técnicas de transformar el texto en una red. En el caso de los pacientes esquizofrénicos, tienen mucho menos recurrencia que los maníacos y que los controles o personas normales Y dijimos bueno por qué no aplicamos esto esto es donde la caja negra vemos si funciona y encontramos que justamente hay, hay un cambio en la recurrencia de estos patrones pero que no tiene que ver con la manía sino tiene que ver con eh, un impedimento en estos pacientes que hace que tienden a repetir palabras o pequeñas frases porque de alguna manera están, este, se están tropezando y no tiene que ver con, con un estado maníaco o esquizofrénico. Entonces, vos lo que estás haciendo, Guille, para entender, Entonces, vos puedes encontrar formas de estudiar, de, de cuantificar la estructura semántica en Exacto. este caso, pero podría ser gramatical, podría ser sintagmática, algún aspecto del lenguaje y ver cómo esa, ese aspecto del lenguaje se configura, tal vez, de un modo particular. En un grupo de personas Exacto. que tiene una característica, que puede ser un cuadro, ¿no? O puede ser, no sé, un, cier un cierto nivel de edad, o mujeres y varones. Exacto. O sea, este abordaje lo puedes utilizar para encontrar marcadores lingüísticos distintivos de distintas poblaciones, distintos grupos de personas, ¿no? Exactamente. Y lo interesante de esto es que lo haces de, 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 de un modo. Que es eh, muy natural. Uh -huh. Porque en general, la forma en que se ha. históricamente se ha desarrollado el, el estudio sobre el lenguaje en relación con la mente y el cerebro ha sido muy mm, artificiosa. ¿sí? Lo que hacemos y, eh, generalmente es, es construir experimentos. Eh, que están muy, muy bien controlados, ¿no? y hay varias razones para justificar eso, pero que realmente no reflejan la forma en que utilizamos, comprendemos, producimos el lenguaje en una verdulería, en una mesa con un amigo, en la cancha de fútbol. ¿no? En un experimento típico, una persona se sienta y ve 200 palabras, la mitad de una categoría, la mitad de otra, están ordenadas de un modo azaroso uh -huh. o no, o preprogramado. Esas palabras no tienen un contexto. No tienen una lógica en su secuencia, y lo que vemos es como una persona, por ejemplo, cuánto tarda en responder a ellas o qué patrón de actividad cerebral hay asociado. Eso nos ha enseñado mucho sobre la relación entre eh, el cerebro y el lenguaje. Pero después siempre nos queda una duda: que es ¿hasta dónde esto que yo estoy viendo acá en este laboratorio tan controladito, con una persona quietita, con estas palabras, refleja en alguna medida lo que realmente es la relación entre el lenguaje y la mente, donde no están esos controles, ¿no? Exactamente. Y, y, y vos lo dijiste, pero yo lo repito, no, nosotros no invalidamos eso, de la misma, de la misma forma que no, yo no invalido eh, eh, los estudios de neuronas únicas con un electrodo en el cerebro, una entre 100 mil millones como tenemos. Eh, lo que pasa es que no podemos transformar nuestra limitación en, eh, en, una, eh, eh, en una forma única de investigar la naturaleza en general y el, y el cerebro en particular eh, tiene que ver con lo que decía antes, que eh, durante mucho tiempo la estadística era la estadística de una variable. sí, pero ahora tenemos forma de hacer estadística de de, de un fenómeno que está representado por una gran cantidad de variables. Y entonces, eh, si bien tiene sentido y, y investigar un aspecto particular del lenguaje único, eh, como decís vos, el lenguaje es su uso. Lo más importante del lenguaje es el uso, evolutivamente. y si somos darwinianos, digamos, lo, que, lo que importa es cómo usamos el lenguaje. Y el lenguaje no lo usamos. Una variable a la vez, lo usamos uh -huh. integralmente. Y eso es un aspecto muy importante que tiene que ver, si querés, con, una, con, con un, una precondición epistémica de cómo pensamos esto. Uh, esto es algo que, de alguna manera, yo traje de la física, pues la física este, no se ha resuelto, pero se ha expuesto claramente sí eh, lo que se llaman fenómenos emergentes. El fenómeno emergente no puede ser eh, eh, explicado por lo que pasa microscópicamente. ¿no? O eh, sea, es, en el caso es, del lenguaje, aún si nosotros tuviéramos una teoría, una descripción, una explicación y una predicción perfecta de qué, cómo se comporta, qué es y qué hace cada palabra individual, si tuviéramos eso, que no existe, que no, no existe, lo tenemos, no. y no podría existir siquiera, pero aún en ese caso hipotético... Si conociéramos cada palabra en su totalidad con el ojo de Dios, no nos alcanzaría para entender qué pasa en un texto donde esas palabras se, com se, eh, se combinan. Exacto, decir. y déjame traer un ejemplo muy simple de la física. Eh, yo jamás voy a poder entender eh, la existencia de una ola o de un tsunami si miro a una molécula de agua en el mar. Uh -huh. Solamente si miro el colectivo y la interacción de todas estas moléculas, voy a poder decir, ah, esto es una ola o esto es un tsunami. Uh -huh. eh, Digamos, esto es una forma de pensar, de ahí cuán lejos podemos llevar estas ideas en la práctica, en, el, en términos de lenguaje. Bueno, tenemos un largo camino, pero eso es una de las razones de por qué lo estamos pensando de esta manera naturalista. La otra tiene que ver con, con una aplicación muy práctica, y es que en particular estamos involucrados en, en varios, al menos tres en este momento. Y co más cosas que hemos hecho en el pasado y cosas que estamos preparando, eh, ensayos clínicos, estudios, en los que sacamos al paciente de la clínica. ¿no? Le damos una aplicación en, el, en su teléfono, hoy todo el mundo tiene un teléfono eh, celular, uh -huh. y los pacientes eh, hacen tareas, en algunos casos son tareas motoras y en muchos casos son tareas eh, de lenguaje, donde le pedimos que hablen sobre algo o le damos una imagen y que la describan es parte de lo que estamos experimentando pero lo hacen en su casa no hay necesidad de traer el paciente a la clínica ni de llevar un psiquiatra un neurólogo o un trabajador social a la casa y no es en, en, en exclusión mutua sino es un complemento a la posibilidad de monitorear el progreso de un paciente en un en tratamiento o en el caso eh, en este momento mi, mis colegas están presentando en su trabajo una conferencia sobre esclerosis lateral eh, amiotrófica, amiotrófica. amiotrófica. Eh, en lo, lo único lamentablemente lo único que podemos hacer es determinar si el paciente se está deteriorando más lento o más rápido uh -huh. pero eso lo podemos hacer eh, con muestras que se que se eh, eh, que se toman en el teléfono del, del paciente eh, semanalmente y de manera eh, entretenida de alguna manera no, no es no es una, claro hay no algo una, lúdico no hay algo lúdico no es una tarea no hay una persona con el, el guardapolvo blanco eh, esperando que se complete la tarea lo hacen la gente lo hace cómodamente estamos investigando justamente cómo hacerlo mejor más entretenido que sea una experiencia positiva para el paciente Darle algo en, en retorno, ¿no? es decir, explicarle dónde están, por ejemplo. Claro. Y en otros casos, incluso lo estamos haciendo cotidianamente hmm. y más aún a libertad. Claro. Donde el paciente, en cualquier momento, puede levantar el teléfono y decir lo que piensa, que generalmente está relacionado con su condición o con el tratamiento. Claro. Y generar datos que ustedes pueden utilizar Y generar utilizar datos para... que, 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 digamos. Esta es la otra razón por la cual estamos usando estas técnicas de inteligencia artificial. Generamos, en este momento, en un estudio particular de, de pacientes con dolor crónico, tenemos 10.000 muestras de voz. Eh, eh, necesitaremos un ejército de humanos para claro. analizar esto. Y, de y no, humanos muy distintos el uno al otro. ¿no? No, o sea, cada, cada evaluador, cada profesional sería distinto. Y vos acá lo que lográs de algún modo es tener... Un, un método que, con sus bondades y sus limitaciones, con, que las hay son, y son muchas como sí. de cualquier otro método es constante, no está sujeto a la fatiga, eh, al sesgo, a la ideología, al prejuicio sobre el paciente, ¿no? Exactamente. Eh, pero hay algo que vos venís hablando también, Guille, de eh, esta metáfora vieja, algunos dirían medio recalcitrante en la ciencia cognitiva, de la caja negra, ¿no? Pero ustedes la usan, no, tan, no, no, no te estás refiriendo a la mente como caja negra, sino, decime si te interpreto bien, a la idea de que vos no sabes cuáles son lo, el conjunto de variables, de, de rasgos en el lenguaje que te van a discriminar mejor entre un paciente con dolor crónico y una persona que no tiene dolor crónico. Es decir, vos no arrancás diciendo eh, para los pacientes con dolor crónico son este tipo de palabras y este tipo de construcción gramatical y esta distancia entre conceptos. Vos decís que sea lo que sea. no claro. Vas va sin preconceptos al respecto, ¿es así? Bueno... Es otra, otra discusión epistemológica. No existe tal cosa. Siempre hay okay. un preconcepto. Bien. Pero eh, somos un poco más agnósticos. ¿no? Y te puedo dar un ejemplo concreto. Eh, nos acaban de aceptar un, un artículo en, en, en el cual tenemos pacientes con Parkinson que toman la medicina levodopa. Eh, y est estos est están bajo el efecto de levodopa o sin el efecto de levodopa, y la pregunta es, ¿podemos distinguir si están con levodopa o no? Porque la idea la, es... La levodopa, perdón, ¿no? Es, eh, es una, una medicación que actúa sobre un sistema, es el sistema frontoestriado, que, se está, que está afectado en Parkinson, y que hace que durante un tiempo, por lo menos, se aminoren sus síntomas motores, ¿no? Exactamente. Y, y el interés de esto es, justamente, esto es un ensayo que se hizo en la casa, y la idea es, bueno, si nosotros podemos determinar... Cuándo es el mejor momento para, para que el, el paciente tome levodopa, cuándo es el pico, eh, está afectándolo mucho poco, podemos regular la dosis. ¿no? Esa es el, la, la implicación eh, más, um, más práctica. Pero lo que hicimos es decir: bueno, ya habíamos hablado eh, con nuestro propio trabajo, vos y yo, buscamos eh, de estas propiedades que tal vez que vimos en otros pacientes sean afectadas, pero también incluí, incluimos en este caso eh, eh, información acústica, okay. prosodia, y dijimos, bueno, ¿por qué no, no vamos a poner eh, información que tiene que ver con altas frecuencias? A ver, para entender un poquitito de eso, Guillo, o sea, es no solamente las cuestiones estrictamente lingüísticas, ¿no?, del léxico, de la gramática, del significado, sino también Cómo, cómo suena la voz del paciente, qué fuerza hacen para producir un sonido, cómo sube o baja su entonación, qué tan largas son las pausas, ese tipo de cosas. Ese cuestiones tipo de cosas, claro. Refiero, ¿no? Entonces, la, la prosodia, es decir, distancia, por ejemplo, distancia entre las palabras, distancia entre los fonemas, la entonación, pero a eso le incluimos altas frecuencias, bastante altas, hasta lo que nos da el, el aparato que graba. El oído, ¿no? okay. Llegamos a. 20 kilohertz. Ajá. Encontramos que usando eso y poniendo todo en, en, en una representación del estado del paciente de alta dimensión y usando estas, usando estas técnicas que nos permiten en hacer estadística no en una variable sino en 10.000, encontramos que hacemos la tarea de identificar levodopa, con levodopa, sin levodopa mejor que los neurólogos. Y una de las eh, eh, de las propiedades que nos permiten hacer eso, son fre frecuencias que están por encima del rango auditivo humano. Entonces... ¿Por qué? Porque tienen que ver con, por ejemplo, eh, eh, cualquier transición abrupta en una consonante eh, eh, genera frecuencias, altas frecuencias, que el oído humano no, no, llega no llega a captar. Entonces ahí vemos otra ventaja de esta forma de pensar las cosas, donde hay un montón de cosas que se alteran, no una, un montón de cosas que se alteran, y en algunos casos las podemos medir, y en algunos casos podemos hacer una tarea mejor que alguien que está entrenado, porque, eh, eh, bueno, podemos tener una sensibilidad que está más allá, en este caso del oído humano. ¿no? Pero lo interesante es esto, entonces, ustedes le ganan al neurólogo en detectar si un paciente con Parkinson está bajo los efectos de la, de de la levodopa o no. Pero no solamente mirando eh, esto: la distancia entre eh, los fonemas claro. o, o no sé, la gramática, o qué tanto esfuerzo están haciendo para producir un sonido, sino en el conjunto el de conjunto, eso. O sea, ninguna sola de esas variables le ganaría al, al neurólogo. Por sí misma no. Pero cuando ustedes ponen todo, generan una, un, una mirada panóptica, si quieren, ¿no? Como una mirada integradora que sí puede captar eh, convergencias. Que tal vez una única persona o abordajes más clásicos estadísticos sí. no pueden captar. ahora Bueno, pero eh, déjame decir que eh, yo esto lo he hablado con neurólogos altamente entrenados y muchos independientemente me dijeron lo mismo. Eh, si vos entras a mi oficina a los tres segundos, yo sé si tenés Parkinson o no. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo mismo. Eh, Digamos, hay una, una, la disciplina médica te, te pide que complete un montón de escalas, la escala de atención, la escala de depresión y después en algunos casos la sumes y eso sea una guía y cuando yo hablo con ellos me dicen sí eso lo hacemos, pero yo sé, claro. Entonces la mente humana de la persona entrenada, hace exactamente lo mismo y en algunos casos no lo puede verbalizar. claro Lo sabe por, por, porque está entrenado y no, no puede verbalizarlo. Y parte de lo que queremos hacer es justamente, bueno, podemos verbalizar esto en, en un algoritmo. Qué bueno que lo pongas así entonces. O sea, eh, hay un valor en la experiencia humana, en el entrenamiento humano, la inmediatez, ¿no? Porque todos estos cálculos que vos decís, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, digamos... Tiene un... A veces necesitas mucho tiempo, sí. según cuánto, cuánta fuerza computacional tengas con, con tus equipos, digamos, ¿no? Y, si, y en ese sentido, tal vez el humano entrenado, avesado, con experiencia... Puede, puede llegar a una respuesta a una velocidad que ni siquiera hoy Por esos supuesto. sistemas pueden alcanzar. Por supuesto. Eh, hay, hay una parte de toda esta, un eslabón de esta cadena que todavía no estamos mencionando, me parece que es el, el más importante, o uno de los más importantes, porque si vos, después de todo este análisis y esta complejidad estadística, computacional, filosófica, lingüística, lo único que tenés para decirle al paciente es, señor, a usted le cuesta más. Acceder a este concepto o su gramática, uh -huh. no sé, utiliza más palabras en general en un texto que una persona que no tiene su patología, suena a poco. Pero hay un concepto que quiero eh, eh, que, que me describas, que es el de predicción. Sí. Eh, porque, el, ¿cuál es el rol que juega la predicción en esto y cómo lo que vas aprendiendo sobre esos textos tiene implicancias para poder decirle algo al paciente? pronósticamente. Sí, ¿no? Sí. Hay un abuso del lenguaje en inteligencia artificial donde inferencia y predicción suelen confundirse. La inferencia es eso, este paciente produce un texto y produce voz y yo puedo determinar si en ese momento el paciente había tomado levodopa o no. Muy distinto es... La predicción, que como la palabra lo dice, es decir algo acerca del de futuro. Y eh, en ese caso puedo mencionar concretamente dos ejemplos, que es uno, que ya lo mencionaste vos, que eh, estudiando una población a, a bajo riesgo de psicosis, pudimos predecir si iban a tener un primer episodio de psicosis en una ventana de tiempo de dos años luego de la primera visita en la cual no habían tenido a ese momento un episodio de psicosis, estudiando aspectos de, eh, conocidos eh, eh, en, en la descripción de la psicosis, pero formalizados, que tienen que ver con eh, el descarrilamiento del pensamiento, como eh, el, el pensamiento de, de, de estos pacientes es incoherente, y la pobreza del, del lenguaje que utilizan. Eh, el otro ejemplo es eh, la posibilidad de poder determinar si un paciente que tiene dolor crónico va a responder a un tratamiento de placebo o no. Entendido. Y, y eso es algo, que, en los dos casos, eh, es a futuro. En un caso, dentro de una ventana de dos años, dos años y medio, en otro caso, en una ventana de dos meses. Eh, y ahí lo que estamos haciendo es predecir, decir lo que va a pasar en el futuro. Es decir, ¿dónde va a estar este paciente? Y, y a diferencia del diagnóstico, eh, esto es algo que se puede utilizar estrictamente en un tratamiento que necesita ser eh, eh, ajustado o que necesita ser especializado a quienes están ah, bajo más riesgo. Entonces, ¿no? de algún modo, digamos que el análisis de cómo uso el lenguaje hoy me puede permitir entender cómo va a evolucionar mi, mi enfermedad a futuro. Exactamente. O incluso no solamente la enfermedad, ¿no? Y querría para, para ir cerrando la, la, la entrevista, Guille, ir un poquitito más allá de, de, del, del entorno clínico y demás, porque en realidad lo que ustedes hacen con los pacientes, digamos, a nivel de identificar eh, personas que tienen tal o cual patología, o predecir cómo va a evolucionar, mm -hmm. no es algo que solo se puede hacer, en, en estas poblaciones. De hecho, lo que estamos diciendo de algún modo es que el lenguaje guarda pistas, cómo usamos el lenguaje, de cómo nos comportamos, de cómo nos movemos en el mundo. Y eso de algún modo es algo que se puede utilizar, y corregime, pero se utiliza frecuentemente. Nosotros dejamos huellas lingüísticas en todos lados, uh -huh. en Facebook, Exacto. en WhatsApp, en, en Twitter, en las redes sociales. Eh, cada cosa que escribimos ¿no? es una huella. Lingüística y si el lenguaje tiene este poder tanto de descifrarnos, de revelarnos de algún uh -huh. modo, estamos dejando información ahí que podría hacer que cualquier persona que tiene acceso a la información nos identifique, nos describa, uh -huh. nos clasifique y hasta prediga nuestro comportamiento. ¿Es muy paranoide lo que digo? No, absolutamente no. Esto es lo que están haciendo muchas compañías, como dijimos, en redes sociales, hacen esto permanentemente porque eh, a quienes eh, eh, se registran en estas redes le dan el, todo el derecho del mundo a las compañías para hacer todo este tipo de análisis. Eh, a nosotros en particular nos, eh, nos preocupa mucho esto, especialmente en el contexto de salud mental, pero esto está altamente regulado en, en Estados Unidos, mucho más en Europa, de hecho, eh, IBM adoptó el estándar europeo de protección de datos que va más allá de datos clínicos. En Estados Unidos hay, eh, un, hay leyes muy estrictas en cuanto a la protección de datos clínicos y nosotros eso lo tomamos muy seriamente. Y eh, por ejemplo, ya te contaba, tenemos miles de, de, eh, de grabaciones de voz de pacientes con dolor crónico, pero en ningún momento eh, vamos a utilizar eso para determinar si alguno de estos pacientes es psicótico, a menos que el paciente directamente nos autorice a hacerlo. Uh -huh. ¿sí? eh, y ciertamente lo que decís no es paranoico, eh, bueno, tal vez yo sea paranoico, yo no participo de las redes sociales justamente o por eso. esto, justamente uh -huh. por esto, porque, porque evidentemente... La, a, esto es, nuevamente, no es algo sorprendente, porque siempre digo, eh, uso el ejemplo de, yo llamo a mi madre desde allí, eh, en Argentina, en Mar del Plata, todos los días, solamente en la forma que ella me dice, hola, ya sé la mitad de lo que le está pasando. Claro. Eh, o sea, esto no es algo sorprendente. Lo que, lo que es de alguna manera peligroso es que esto se puede hacer de forma masiva, a gran escala. Um, y no hay suficiente comprensión en el público en general de esto, justamente de cuánto se puede hacer. Hay mucho que no se puede hacer, pero hay mucho que se puede hacer, y creo que eh, el público en general debería ser un poco este, eh, eh, más cuidadoso y leer la letra chica de lo que es, eh, eh, uno acepta, eh, que nuestra información... Eh, eh, para, para, para lo que nuestra información sea utilizada. Claro, claro. Eh, pero ciertamente, esto es, como decís vos, el lenguaje es estrictamente la mejor representación pública que tenemos. Entendido, ¿no? entendido. Y para mí está muy bueno que vos dejes esa recomendación, porque vos sos alguien que conoce mucho mm -hmm. desde de, el intestino de esto, mm -hmm. digamos. Así que creo que esa recomendación, que es valiosa de por sí, eh, redobla su valor cuando viene de alguien que es un, un experto real en el tema. Y si, para cerrar, Guille, si algo he aprendido este, en la interacción con vos es esto, es reforzar esta idea de que el lenguaje nos puede dar pistas muy directas sobre nuestra mente y por nuestras varias interacciones lingüísticas a lo largo de los años yo he aprendido a acceder a una partecita de tu mente y eso siempre <laughs> es un placer y es un aprendizaje así que por haber extendido ese lazo hoy acá en, en este programa te quiero agradecer y bueno sos bienvenido siempre a De Cerebros y Palabras Muchas gracias Adolfo y por supuesto eh, volveré Fantástico, esperamos esa oportunidad Gracias Guille